Me dijo que era gitana y le dije, ole, ¿qué haces tú aquí? Con lágrimas en los ojos, me dijo como la canción. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, ay, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, ay, dejé enterrado. Que la gitana de la calle 8 me ha dicho que está muy preocupada. Con lo que sube la gasolina y con el floor closet no se va a aguantar. Que desde que salió de Cuba no había visto nada igual. Que como y esto no cambie, oh, ni pa' comer tendrá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo mismo en Miami que en Barcelona, todo está igual. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como todo no cambie, prima, ni pa' comer tendrá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Una copita de vino, primo, hay para olvidar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como todo no cambie, ni para comer tendrá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como están las cosas, no se va a aguantar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como todo no cambie, como todo no cambie, como todo no cambie, ni pa' comer tendrá. Beautiful day in the Rose Garden. Appreciate everybody being here. Today I'd like to provide an update to the American people on several decisive new actions we're taking in our very vigilant effort to combat and ultimately defeat the corona virus, We've been working very hard on this. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Dice mi amigo Paco Aguilera, qué barbaridad los nuevos tiempos que enfrentamos en el mundo. En plena producción y mi dualidad de actividades, la gente no sabe lo que hay detrás de una sonrisa, de mi sonrisa. A veces no entienden que detrás de eso que ven, también vive una mujer sensible, demasiado sensible diría yo, y que sufre mucho cuando ve la desigualdad que hay en este mundo. Cuando nos dicen quédese en casa, pero sin embargo han sacado a las calles cientos de personas por no poder pagar el alquiler. ¡Qué injusticia! Por eso surgimos los que llevamos mensajes reales a la población, hasta que Dios y las redes lo permitan. Llegamos al downtown
En unos minutos empezaremos a hacer el recorrido para entregar la comida y las ropas y todo. Estamos esperando por el grupo de apoyo. Tenemos un grupo de apoyo que vienen todos con nosotros. Tendré en su momento que ponerme esta otra máscara, como dicta la ley, para poder hacer este trabajo. Nada, estamos dándole, o pretendemos en el día de hoy, darle a la gente que está en la calle un poquito de amor, además de darle ropa, comida, zapatos, agua, refrescos, de todo lo que se pueda dar, que ya tenemos. Tenemos el carro lleno de provisiones. Aquí este Lincoln Town, que es grande, lo tenemos lleno de cosas, y la parte de atrás del carro también está llena de cosas. Lo único que podemos hacer es mantenernos en casa. Así que yo desde aquí le digo, manténgase en casa a ver si podemos detener esta pandemia. El virus está ahí, en la calle, entre nosotros. Así que, por favor, en cuarentena, todo el que pueda, asúmalo. Y la máscara puesta en su lugar para ver si podemos detener esto que está ocurriendo. Es difícil, pero no imposible. Todos estamos con este trauma y hay muchos, como ustedes y como yo, que tenemos también detrás de nuestra máscara una situación de estrés y de depresión. Juntos unámonos para poder avanzar, a ver si podemos acabar con esta pandemia. Seguimos, arribamos a otro mes, arribamos a otro número de días sin informaciones reales de qué está sucediendo. Es como si nos escondiéramos y no pudiéramos ver la luz al final del túnel. No está sucediendo el hecho de que la prensa informe realmente lo que la población necesita, y mientras nosotros tenemos que seguir con la máscara, tenemos que seguir en este ejercicio que tienen que hacerlo ustedes para que podamos ser felices más adelante, y nuestros hijos y nuestros nietos podamos mantenernos vivos. Esto no es fácil. Nunca se dijo que iba a ser fácil, pero en eso estamos. Así que, por favor, sea prudente y sepa que en otros años, a lo largo de la historia de la humanidad, hubo muchísimas más pandemias y hubo los mismos problemas que ahora. Habría que ver quién lo soltó del laboratorio, el virus, quién hizo todas esas cosas. Pero lo que sí es real es que a lo largo de la historia ha habido más pandemia, más máscaras, más gente que no quería máscaras y más personas que sí estaban de acuerdo en hacer un negocio con las máscaras y con el resto de la pandemia. Entonces, sea prudente, no nos dejemos llevar. Les voy a decir, esto no es nada fácil. Miren, todo esto es que te receta un doctor en plena pandemia. Esto, porque existen depresiones detrás de cada uno de nosotros. Se nos está muriendo la gente, se nos está muriendo la familia, se nos están muriendo los amigos, pero hay que seguir. Yo me derrumbo un día y me levanto al otro día. Yo quiero que usted también lo haga. No se deje caer, tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque la humanidad es nuestra.
Nosotros somos parte de este mundo. Entonces, la depresión que estamos sintiendo, tenemos que dejarla detenida. We have to stop everything. We don't have to have depression. We have to continue it. And save our life. Wow. What happened? What are you talking about, Maria? But what happened? You told me he feels okay. Los dos se murieron. Don't touch me. Today, don't touch me. Don't speak to me. I don't want to listen nothing. I don't want to know nothing about anybody. I don't want nothing about coronavirus. Anything happening in the world. I don't want to know nothing. All I want to be alone. Behind the mask. Alone. Hagamos seña de lo que está pasando. Eso que ustedes están viendo es la fosa común en Nueva York. Toda esa gente va a ser enterrada sin que los padres, sin que los abuelos, sin que los hijos, sin que los nietos, sin que las esposas sepan dónde está toda esta gente. Solo van a saber que están atirados ahí. Pero no hay dónde llevar flores, dónde recordar. Esto es lo que está pasando con Nueva York en esta pandemia. Mi mensaje hoy no puede ser todo lo positivo que tendría que ser, porque después de ver lo que está sucediendo, no puedo sonreír. Estoy escondida detrás de mi máscara. And you, look what happened in New York. And this happened in different places in the world. Everybody died. Everybody goes to one place. You have to take care of yourself. You have to use the mascara. This is my message. And this day, I'm sorry. I'm sorry. Siempre hay un motivo para mirar adelante, para levantarse, para no perder la fe. Puede ser la historia que los demás admiren, y por tu esperanza se pondrán de pie. Siempre hay un motivo para vivir, para no bajar las manos. Aquí estoy de nuevo, y lo único que pretendo
Lo único que pretendo es que usted entienda que el mensaje que yo le doy es porque yo necesito que usted levante la autoestima, que usted sepa que tenemos que seguir adelante, porque lo que viene, señores, lo que viene es bien difícil. Aún no sabemos por qué parte va a venir toda esta situación. Pero lo que sí estoy convencida y segura es que esto que está aquí, nosotros tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo como prevención a lo que está sucediendo. Porque no tenemos remota idea, ni siquiera los médicos tienen remota idea de lo que está pasando. Todo ha sido, desde que estamos andando en esta situación, una desinformación. A mí no me importa ya saber de dónde viene el virus. A mí no me importa saber quién lo hizo. A mí me importa saber cómo me voy a proteger y cómo me voy a salvar de esta situación. Entonces, señor mío, lo único que yo le aconsejo a todo aquel que me está siguiendo es que esto que está aquí, esto es lo que tenemos que usar. ¿Que es difícil? Pues sí, es difícil. Pero que no es imposible. Claro que no. Así que empiece usted, colóquelo en su orejita. Colóquelo en su otra orejita. Y nosotros recemos y empecemos usando la máscara para ver si nos salvamos de esta pandemia que recién comienza. Es así. Yeah, the life is different now. Everything is closed. Everything looks terrible. The people look maniac in the street. This is bad for the humanity. Esto es terrible lo que estamos pasando. Absolutamente terrible. But all the information is very complicated. But between all this happened, we are bad. Has to go to the market with the máscara. Has to go to the bathroom, con la máscara. Has to go to the hospital alone with the máscara. Nobody can go with you. If you die inside, nobody from your family can be with you. You alone. And you die alone. You die alone. We wanted this? No, but the people die alone in the hospital. I don't want to die in the hospital alone. For this, I go out. I go out. I don't care. I go home and feel terrible. I go home and prefer be home alone. But in another room, I meet my people. Han pasado muchos meses, demasiado tiempo con esta pandemia, demasiado horroroso el tener que convivir con estas sensaciones tan terribles, demasiado malo el tiempo para elaborar sueños. El mundo se debate en una debacle total. Los mentirosos y los que intentan decir la verdad. Debo estar alucinando. Debo estar alucinando. Y ya lo que veo a mi alrededor es solo esta locura de este virus que nos ha enfermado el alma. How many times more we suffer this? My friends die. In Madrid, my another two friends die. Mi amiga María ya no puede más. María llevaba una semana esperando a que recogieran el cuerpo de Pepe. Pepe se murió.
de COVID. Y llamaron para que vinieran a recoger el cuerpo. Pero pasaron muchos días hasta que vinieron. La pobre María estuvo con su muerto, con su gran amor, muchos días en la cama. ¿Es justo todo esto? When will this finish? We need this is finished. We need the people don't play more with all this. But anyway, this is your time, you die. This is your time, you die. It's like that. My friend died. My another friend died. Take out his life because I can't support anymore. I don't know. I feel bad. And I see only the coronavirus around. And I can't support this situation anymore. Seguimos, señores, aquí sigo yo con este video. Me parece que es muy importante para mí este video en el día de hoy. Muy importante. Este video está saliendo. Esta es la realidad, una parte de la realidad. Les voy a ir enseñando muchas más cosas que están pasando en Miami. Aquí nosotros llevamos agua, comida, ropa, zapatos. Estoy apenada por estos pelos, pero bueno, es lo que hay el día de hoy. Aquí estoy y este programa es para ustedes. Vean la realidad de lo que vivimos. Vean la realidad de lo que se vive en tiempo de pandemia. En Miami, debajo de los rascacielos, debajo de toda esta monumental ciudad, está la pobreza más tremenda. Nunca dejé.